199 recetas, nosotros las consideramos infalibles para expresarse bien. Esto es lo que hemos compuesto Antonio, Alberto, José y yo. Un libro hecho con gusto por la lengua, por supuesto, pero también con gusto por divertirnos. A final de cuentas, se trata de eso, de quitarle a la lengua y a todo esto que siempre es tan serio, el barniz de circunspección y toda esta seriedad y formalidad que normalmente circula alrededor de la lengua, pues nosotros hemos querido quitársela. Y por eso tratamos de hacer un libro divertido, un libro con consejos cortos, con consejos prácticos, que sirva a quien quiera escribir, a quien quiera leer, a quien quiera aprender a corregir, a quien quiera estar dentro del mundo editorial. Que sirva sobre todo y que se entretenga leyéndolo.